copiloto de lujo, cámaras a bordo en Rojo 7000 Retro. ¿De qué se ríen primero? No, está tu papá haciéndome señas a ver cómo hacía el trompo. Esa la vamos a dejar de lado. Nos contás la vuelta. Te voy a contar una vuelta normal. No, por ejemplo, acá en la recta principal, la de los boxes, bueno, viajamos en cuarta, donde llega prácticamente a pleno la máxima velocidad. Se rebaja a tercera, segunda, primera para la primera chicana. La chicana en primera, enseguida, muy rápido, ya se vuelve a usar segunda, tercera, la cuarta velocidad nuevamente, y hay una chicana que se baja a segunda velocidad. Se sale de esta, llegamos a una curva de 90 grados, que es la curva que se conoce por la curva del autocine, una curva que la hacemos en segunda velocidad. Y bueno, de ahí nuevamente se colocan ya todos los cambios, todas las velocidades hacia arriba, hasta llegar a otra chicana, que se llega en cuarta también bastante fuerte. Se para prácticamente a cero porque se transita en primera, tratando de hacerla, de que el auto salga lo más afirmado posible. Hacemos esa chicana, volvemos a colocar nuevamente los cuatro cambios, o sea, segunda, tercera y cuarta, y se llega a la horquilla que se le llama. De ahí se dobla en primera nuevamente, volvemos a agarrar la recta de los zigzags, ¿no es cierto? Que se colocan los cuatro cambios nuevamente, se llega en cuarta velocidad, hay una S rápida primero a la izquierda, después a la derecha, que hay que hacerla a fondo para que los tiempos salgan, ¿no es cierto? Y ni bien se sale de la última S, ya hay que frenar porque hay 200 metros para la chicana, en la cual hay que entrar en primera velocidad. Una vez transitada esa chicana, se vuelve a salir segunda, tercera, cuarta, y se hace una nueva chicana que se construyó para esta carrera. Es una chicana que te permite entrar ligero pero no salir, o sea que hay que hacerla suave para poder salir fuerte. Y volvemos a tomar otra recta en la cual el auto no llega muy rápido a esa chicana. De ahí, saliendo de esa chicana, se va a la curva que es donde vas a desembocar en la recta principal, que es una curva que hay que tener cuidado porque el auto llega en tercera velocidad, pero hay que frenar doblando. O sea, entonces el auto viene apoyado prácticamente en dos ruedas y bueno, hay que tratar de frenar y doblar prácticamente parado y pisar el auto por derecho para que no patine. Mira, más o menos acá hoy el auto ha llegado a 237, 238 kilómetros. Gracias. Está más larga. Gracias, señor, muy amable por llevar la cámara roja 7000. No, al contrario, gracias a ustedes por haber confiado en mí. Así que estoy a disposición de ustedes cuando guste. Johnny Benedetti nos cuenta su vuelta.